al amante. No, no, ¿qué crees? Eso no se dice, ¿eh? Es un secreto. Pues a todos los clientes, hay muchas personas que nos visitan de los alrededores, Nesa, Ecatepec, y que aquí siempre los estamos esperando con los brazos abiertos. Y de todas partes de la República, ¿no? Porque yo estaba escuchando que aquí en la capilla viene mucha gente de toda la República. Acaba de pasar la feria de mayo y junio. Ajá. Y es cuando recibimos a muchos clientes. No me enteré, porque si no aquí hubiera estado yo en primera fila, pero el siguiente año aquí voy a estar. Entonces, pues, nos vamos a llevar un pancito de café, que es el que está aquí, se los voy a mostrar. Nos vamos a terminar llevando uno de cafecito, rato con un cafecito con leche. Porque no se va a romper, ya lo ando. Es puro pan calientito, ¿eh? Ahí la bolsita dice pan tradicional de feria y son artesanos de Petitlán. Ahí está. Pan artesanal de feria y es de Tepetitlán. Como ya les mencioné, los pueden encontrar aquí, están pegaditos a la parroquia de Cristo, del Señor de la Presa. Así es que no se lo pierdan. Gracias, señora Vero, por habernos aquí atendido y por habernos dado las pruebas aquí de estos ricos panes. Vamos a regresar muy pronto. Y pues algún saludo ya para despedirnos a toda la gente de Tepetitlán, que todos nos dedicamos al pan ahí, pero específicamente a la feria. Y pues al contrario, es un gusto atenderlos. Bueno, pues ya saben, nos vemos en la próxima. Luego a la prepa, tengo unos amistades que hacíamos baile. Me invitaba yo a la Tomolele, a la María Antonia Capón, a la Tesorito, a todas esas que en este tiempo salían. Hacemos nuestro show, nosotras las señoras. Yo tengo 80 años, voy a cumplir 81 años. Pero toda la vida he bailado, toda mi vida. Me fascina. Y como no se siente la música. Yo siento lo que bailo. Y lo. La gente que me ve me dice que la transmite. Eso es un importante para un bailador. Que para cualquier artista. Si sabe transmitir, es bueno. Yo me siento que transmito la música. Sí, la verdad es que yo la estaba viendo detrás de cámara. Yo me estaba gracias, transportando sí. Hasta allá con ese ritmo tan... Yo tenía mi pareja, pero se cayó, ya no puede venir. Bailábamos aquí. Eso es algo que le iba a preguntar, que yo le veía que estaba bailando, sí, bailando sola. Sí, bailo sola. No es necesario tener una pareja para bailar. No, no, el danzón se puede bailar, cualquier baile. Bailando, yo recuerdo que iba al Dancing Club, a Los Ángeles, y la señora, bailando, porque ya no se dio.
y los señores que quieren bailar son viejitos y quieren bailar con jóvenes. A las grandes no nos pelan. Así es el baile. Yo bailo yo sola. Sí, yo bailo sola. Así es. Eso es muy importante, ¿no? Ah, sí. Cada 8 días hay baile. Empieza a las 5 y termina 8:30. Ya tenemos bastante baile. 3 horas y media de danza. 3 horas de danza. Aquí en lugar, sí. Bueno, ahora les voy a platicar un poco lo que es el danzón. El danzón se puede decir que vino de Francia. Ahí le llamaban danza. Entonces de ahí después cuando se vino a Cuba le pusieron danzón. Porque en aquel tiempo los franceses bailaban con ropa así muy elegante. Y bailan nomás esa música. Entonces, después se llegó a Cuba, y de Cuba pasó a Mérida, y de Mérida a Veracruz, y de Veracruz a México, aquí a México. Ahorita hay muchas partes, no sé si saben que hay, en la Ciudadela, Los Ángeles, San Francisco, California, en los carriles que están ocupando para bailar. ¿Ustedes de dónde vienen? Bueno, somos de la Ciudad de México. Ah, ustedes deben saber que hay baile allá. Ahí hasta en el donde está el palacio. Y el Zócalo, también hay baile. Ahorita ya se abrió el todo. Se había cerrado por la pandemia. Pero ahorita ya hay en todo el lado. Pero la música, el danzón, es un baile sensual, rítmico y con diferentes formas de bailar. Hay danzón abierto, danzón guiado, danzón cerrado, danzón de rutina. Ese que están bailando es de rutina. El de rutina es el que siempre se baila igual. 4-8. Así se llama. El danzón 4-8. Ah, sí, claro. Yo no lo acentúo como ellos. Yo bailo ese paso, pero lo bailo sin que se den cuenta que es del 4-8. ¿Cuál es el ritmo que baila? Yo bailo el danzón abierto y el rumbiato. Por eso me muevo. Porque de anegue no se mueven. Son así derechos. Pero el danzón rumbiado es que debe mover. Sí, por ejemplo, la canción que pasó cuando se amerita moverse, ¿no? Exactamente. También necesita hacer una música que tenga movimiento. Danzón. Porque ese ya se ve más tranquilo. Este es tranquilo. Ese es danzón cerrado. Le llaman salser. ¿Cómo le dije danzón? Es de 4-8. Rutina. Se llama danzón de rutina. Una es misma rutina. Siempre. Hacen el cubano. Es así. Cubano. Y luego para acá. Dos pasos. Luego para allá. Así. Otra vez así para acá. Con ritmo. Con ritmo. Luego vamos a llevar el otro acá. ¡Ay, ya estoy aprendiendo, No me vieron bailar con una silla. No, la moví, pero bailó. ¿Sí? Pues yo me voy a quedar aquí a seguir tomando mis clasecitas de danzón. Muchas gracias, de verdad. Habernos compartido un poquito de todo esto. Nombre Abigail. Abigail. Mejor conocida como Adis Mendoza. Adis Mendoza. Aquí ¿también? Hay muchos Mendoza. Ah, sí. Yo soy Peña. Pues muchas gracias por esta entrevista, señor. Muy amable. A nosotros nos han entrevistado cuando tenía mi pareja en Los Ángeles. Nos entrevistó el periódico El País de España. Y nos sacaron del salón para decirnos. ¿Cuánto tiempo tienen bailando? ¿Por qué se visten así? O sea, los quiero preguntar. Sí, yo aquí le pegaron a mi amiga una. Me la puse, pero esa es la que traigo, pegar con el color que traigo. Pero siempre uso flor. No toda la gente. ¿Eso simboliza lo de el danzón? No sé si vieron película Danzón con esta María Rojo. ¿No vieron la película? Ella se pone una flor y baila con un señor grande. Pero no baila bonito el danzón. Ya que yo bailo.
Me hubieran contratado. Pues sí, ¿verdad? Ya saben, si quieren aprender a bailar danzón, vénganse hasta acá. A Texcoco, aquí hay, la gente del turismo viene por la barbacoa. Hay barbacoa, pero aparte también hay lugares bonitos, el Molino de las Flores, la Purificación, ahí también venden todo a toquitos, barbacoa. Y el mercado que está ahí, ya lo acaban de hacer, estaba viejo y lo puso nuevo. La señora, la presidenta. Ay, muchas gracias. ¿A dónde me van a poner? ¿El que ahorita me dijo? Así usted me dice. Yo le doy mi teléfono. Para que me pongan ahí, ¿sí? Ya va. Vamos a hacer un paso básico. El cuadro es el paso que siempre vas a encontrar a la hora de bailar danzón. Entonces, en este caso, para no hacer largo, vamos a empezar ya más con el pie derecho hacia atrás y después vamos a hacer un movimiento mundial. ¿De acuerdo? Uno, no, hacia atrás. Tenemos 3 horas ensayando y creo que no sale el baile. Vamos a estar aquí, amigos, cámara, ayúdanos. Vamos a estar aquí para seguir aprendiendo, seguir ensayando, porque aquí nos hace falta un poquito más. No es un baile fácil, o sea, aparentemente se ve fácil, pero marcar los pasos, los tiempos, como decía, no es tan sencillo. Sí requiere que se ensaye, le ponga una dedicación.
dijera a una persona, hay que ponerle el corazón para poder aprender. Yo les dije, 3 horas ensayando aquí, venimos desde temprano y creo que nos hemos aprendido un solo paso. Es muy difícil, es una técnica muy difícil, es un arte, un arte. Mis respetos para todos los que están embarazando. Así que hay que seguir ensayando, nos dejamos aquí, lo que es, ahora sí para mí, un misterio. El danzón, ¿verdad? Sí, se me da un misterio, es algo no tan fácil, de verdad. Así que no se os olvide compartir, denle manita arriba, suscríbanse en la ruta del misterio. Nosotros vamos a seguir. Lo que sí puedo mover es el hombro. Yo también, vamos a seguir. Antojos, esquites. Después de realizar un poco de ejercicio con danzón, unos deliciosos esquites para mí y unos doriesquites. Pero ¿qué creen? Que me los prepararon de una manera muy diferente, que estoy espantada. Lleva lechuguita, cebollitas, bistec y todo. Trae cacahuates, gomitas. Yo nunca había comido los esquites con gomitas. Eso es muy novedoso para mí, lo tendré que probar. Vamos a ver qué tal. Miren, aquí trae unas gomitas. ¿Qué tal con gomitas? Esquites con gomitas, ya saben. Digo, es novedosa, pero en lo personal tengo que reconocer que yo prefiero sin gomitas y sin queso amarillo. Los prefiero normales. Ok, bueno, pues esta es ya la ruta del misterio. Ya hace rato nos volvimos a despedir. Ahorita vamos a ver dónde nos vamos a hospedar, porque aquí nos vamos a quedar unos cuantos días para seguir grabando en la ruta del misterio. Sí, después de haber bailado danzón y haber hecho el ridículo porque tenemos 2 pies izquierdos, pues vamos a descansar y a comer estas delicias sin gomitas. Sin gomitas, vamos a comer sin gomitas. Pues no se pierdan nuestro próximo video aquí en la ruta del misterio con Avis y Héctor. ¡Salud! ¿No traigo gomita? No. Pues aquí seguiremos. Tal vez acampemos en la hacienda del Molino. Está muy tétrico ahorita, ¿eh? De allá venimos también. Entonces tal vez igual y nos pongamos a acampar. Vénganse para acá, aquí los esperamos. Nos vemos. Hasta la próxima. En el siguiente video.